Les presentamos a Bajo Presión, la banda que lidera Sebastián. Hola Sebastián, ¿cómo Hola, estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, muy bien. Contento por la noche, cómo fue. Nos sentimos re cómodos y el aprecio de la gente, lo que nos devolvían, era, no se puede explicar. O sea, la sensación de linda, de estar arriba y que la gente te aplauda. Es muy lindo eso. Hola Iván, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Vos sos el batero. Yo soy el batero de la banda, soy amigo de Seba. Y yo escuchaba a Zoe también y ahora estamos con el tributo a pleno. Y nosotros venimos desde el 2009, más o menos arrancando. Hubo también otro batero, pero hasta que lo conocí a Iván, que nos hicimos amigos, pegamos mucha onda. Y en el 2010, 2011 ya empezamos a hacer lo que era Soda. Y 2012 empezamos a salir a pequeños bares, a tocar, a hacernos conocer. Y este año y el año pasado fue, digamos, los años más fuertes para nosotros porque empezamos a salir a tocar muy seguido en resto bares, boliche. Y bueno, ahora se dio esto que para nosotros fue el lugar más grosso. Bueno, tengo Gustavo Cerati, que es el más grosso para mí. Y después, de lo que es rock nacional, a mí me gusta mucho, digamos, de todo un poco. O sea, puedo escuchar un poco de Papo, de Divididos. Internacionalmente me gusta mucho Slash. Iván, contanos cuáles son tus preferencias musicales. Sí, en la batería me gusta mucho Phil Collins, de chico. Después el batero de Police. Muchos, no sé, un montón de bateros. Me gusta el de Marley y así, todo. Por ahora estamos disfrutando de hacer cover de Soda y Gustavo. Eso es lo que vamos a mantener ahora. Sebastián, ¿conocías a La Pantalla TV? ¿Nos conocías a nosotros? Sí, ya lo conocía porque los vi por YouTube en varios reportajes que le hicieron a bandas, así que ya los tengo. Bueno, en el Facebook tenemos la página que es Banda Bajo Presión. Con esa búsqueda sale la foto nuestra, el logo de la banda, y los videos, las publicaciones, todo eso. Sale todo ahí. Bueno, buenísimo, chicos. Un gusto haberlos conocido. Sigan así, que la verdad que fue muy exitoso esta noche. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la buena onda de brindarnos esto.